por su mamá. Made by Hermana Sandra and some delicious horchata my mom made. And we're here eating. ¿Cómo están, mom? ¿Bom? Como me gustan, que no las pone comer bien calientitas. Bien calientitas. Let's try them, guys. Hola, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Feliz miércoles. Espero que estén teniendo un hermoso día. Espero que se haya levantado con gozo, con ánimo, ¿verdad? De seguir adelante, que Dios le haya dado esas nuevas fuerzas que usted necesita en este hermoso día. Aunque el clima, ¿verdad? Ya está haciendo calor. Y bueno, pues tenemos que andar bien fresquecitos, bien frescos para, ¿verdad?, soportar todo el calor que hace. Como pueden ver, ahora traigo un chonguito. No makeup today. Una camiseta nada más negra, sólida. Y mis biker shorts y mis crocs. Bien a gustito. Acuérdense que me gusta comfort. Like to be comfortable over anything. And más importante, me gustaría compartirles el pan de vida. El que nos salió el día de hoy me gusta, dice: dichoso aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel a quien el Señor no culpa de pecado. Y está en Romanos 4, del 7 al 8. Mire qué bonito. Está un poquito extensivo, pero me gusta lo que dice, porque dice: dichoso aquel cuyas iniquidades son perdonadas. ¿Y qué son iniquidades? Iniquidades, si usted no sabe qué es, son pecados, ¿verdad?, que volvemos a practicar vez tras vez, que seguimos, ¿verdad?, haciéndolo conscientemente y que nos gusta. Esas son iniquidades. So dice que dichoso aquel cuyas iniquidades, o si Dios ya lo perdonó a usted, ¿verdad?, esas cosas que usted haya hecho. Dichoso usted, porque usted ya le pidió a Dios perdón. Pero ¿qué se necesita para que Él nos perdone? Debemos de sincerarnos, debemos de ir delante de Él y decirle: ¿sabes qué, Señor? Yo estoy batallando en esta área, o yo no puedo, ¿verdad?, con eso. Necesito que me ayudes, necesito que me fortalezcas, necesito, Padre Santo, de tu fuerza, ¿verdad?, para sobresalir esto. Y luego dice: dichoso aquel a quien el Señor no culpa de pecado. So yo creo que más que nada nos está tratando de decir que dichosos los que confiesan su pecado, porque hay otro verso en la Biblia que dice que el que confiesa sus pecados recibirá ayuda. So no le dé vergüenza, no le dé pena cualquier cosa a lo mejor que usted haya hecho o que esté practicando. Solo confiésesela al Señor de todo corazón, sea muy sincero, muy sincera, y Él le va a ayudar. Si usted verdaderamente quiere cambiar y quiere alejarse de ese pecado, nada más pídale a Él que le dé la fuerza, y también ponga de su parte, ponga de su propia voluntad para ya no volverlo a hacer, ¿verdad? Porque si queremos cambiar, yo sé que Dios hace su parte, pero también nos corresponde a nosotros hacer la nuestra, ¿verdad? Bueno, pues que Dios le bendiga, tenga un hermoso día, y pues ahí les pongo más videos. I'm gonna eat some delicious pupusas. My hermana Sandra made yesterday and she gave some. Super bomb, guys. I'm becoming slowly Salvadorian. Hello, guys. How are you guys? I hope you guys had an amazing Wednesday. You know, I hope that you were able to do whatever you had to do. If that was either running chores, doing errands, you know, going to the market, going and picking up your favorite food, a drink, I don't know, you know, just things you have to do. Well, I had a good day. You know, as always, I went to work, and then after work I went to go run a little errand, but it didn't turn out that way, so I have to go somewhere tomorrow. So, but we did end up getting boba, trying a new boba place, but to be honest, it wasn't as good as the ones that we go to, the ones we like. It was like average. My mom said that the coffee was too strong for her, and then the boba wasn't as good as the one we usually get, whereas it's like honey boba and it's really good. So it was eh.
So I might like not likely to go to it again because it was in my favor. Like I said, we already have our specific boba places that we like it from. So yeah, that's what we did. And then we came back home. We had lunch because what I ate was just like como a la una comí algo así. Y ya cuando regresé, comí pues. Y mi mamá y Alan hicieron una pasta, hicieron ensalada y hicieron como un, no sé si la conocen, que la comen los árabes, que se llama pita, pita. Y es como si fuera tortilla, pero está gruesecita. Mi mamá le echó como ajo y estaba bien rica. Pues nomás me comí dos pedacitos. Estaba bien rica. No sé si la han probado y si no, pues tienen que probarla. Está bien deliciosa. Eso es lo que comimos. Después estaba viendo Netflix con Alani. En eso pues llegó mi papá. Y pues ahí estuvimos, ¿verdad? Un ratito. Y pues ahorita aquí estoy agradecida, ¿verdad? Con Dios, porque Él es fiel, Él es bueno. Para siempre su misericordia, ¿verdad? Él es hermoso. A veces, ¿verdad? Nosotros no realizamos que a veces lo que hemos estado orando, a veces Dios no lo da o llega a nuestra vida inesperadamente. Y aún así no sabemos reconocerlo, no sabemos aprovecharlo. O no sé, pero hay que aprovecharlo, hay que tratar de vivir un día a la vez, ¿verdad? Y tomar riesgos, ¿verdad? Hacer cosas a lo mejor que nunca habíamos hecho antes, como no limitarnos, porque a veces nosotros mismos nos limitamos, decimos, no, no puedo, eso no es para mí, o yo nunca he hecho eso, y nos cerramos por completo en vez de tratar, en vez de decir, ok, me podría dar un resultado positivo. Lo peor que me puede pasar es puedo fracasar, pero aún allí aprendes de ese fracaso, ¿verdad? So, mi consejo de esta noche es igual, ¿verdad? Usted y yo hay que tratar de tomar riesgos. Tampoco que sean riesgos como peligrosos, ¿verdad? Pero riesgos que en la vida, retos, ¿verdad? Metas para alcanzar. De esos riesgos hablo yo. So, ¿verdad? Si nunca los tomamos, ¿cómo vamos a saber? ¿Qué tal que esa sea nuestra oportunidad, verdad? Nunca sabemos cómo Dios trabaja, ¿verdad? Y sabemos que Él es perfecto y que pues Él le da a sus hijos, Él les provee. Él a veces nos da más de lo que podamos pedir o pensar. ¿Por qué? Porque dice que sus pensamientos no son como los nuestros, ¿verdad? So, hay que confiar en Dios, hay que creer que Él tiene todo bajo control, que Él está obrando. Y pues que todo obra para bien, ¿verdad? Para aquellos que le aman. Y como usted y yo le amamos, pues Él nos va a bendecir, ¿verdad? Hay que creerlo. Bueno, pues me voy a hacer poquito cuidado de piel para no robarle mucho tiempo. Nomás me voy a hacer algo básico. Porque todos estos días no me he estado poniendo maquillaje, como hace mucho calor. Honestamente no quiero como cargar mi cara y ponerle como mucho producto. O así, porque digo, there's no point to it, you know? So, he estado así nomás. Lo único que me he echado ha sido el protector solar, así cuando salgo a hacer mandados. Pero de ahí en fuera, no, no me he maquillado ni nada. Me encanta mucho este canto. Escúchelo, está hermoso. Dígale, Señor, Tú eres mi paz. Confío en Ti, Señor. En que solo Tú me puedes ayudar, en que Tú eres mi fuerza, eres mi fortaleza, Señor. Cánteselo, está hermoso. Ti, Señor, solo en Ti, Señor. Sí, Señor, solo en Ti confiamos, Señor. Este es el exfoliante de labios. Y es como a base de azúcar también. Y por último, mi cremita que huele delicioso. No sé por qué he traído las manos bien resecas. Pienso que es por los trastes que lavo. Como que se me están resecando las manos. Pero pues tengo que cuidármelas, ¿verdad? Para que no se me resequen.
y no se me hagan así feas o viejitas. Bueno, pues espero, ¿verdad?, que usted haya tenido un hermoso día. Que Dios le bendiga. Si usted maneja a un lado, maneje con cuidado, precavido, ¿verdad? Y pues siempre ore. Ore en su camino, ore cuando va a trabajar, a cualquier lado que usted vaya. Póngase en las manos de Dios, porque a veces, ¿verdad?, nos vamos muy confiados hacia nuestros mandados, pero nunca sabemos si vamos a regresar o, ¿verdad?, si sea nuestro tiempo. So, hay que verdaderamente reflexionar en eso y pues siempre seguir poniendo a Dios primero en todo, ¿verdad?, para que nuestros planes sean bendecidos por Él. Dios te bendiga y pues ten una hermosa noche.